Les decía, si quieres hacer una película y cagarla al final, lo único que tienes que hacer es que en la última escena estén unos científicos viéndose unos a otros y se digan, ha terminado la primera fase, la fase experimental. Sigamos con la segunda etapa. Y ya, ¡pum!, empiezan los créditos. Es la manera de cagar una película. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Rock and Lover, grabando un podcast más junto con Emanuel Zorrilla y Chris Zorrilla de Zorrilla Radio. Los invitamos a escuchar Pláticas Random número 1. A ver qué tal les parece. Bienvenidos. ¿Qué onda, carcinos? El baile del carcino, el baile del carcino, el baile del carcino, sí que te va a gustar. Que me dio risa ahora que vi la película de Maze Runner, Correr o Morir, o no sé cómo le pusieron aquí en México. Qué cagado. Pues empezó bien la película. Interesante propuesta. Ya me había contado Sergio un poco de eso. Y en los trailers, pues también, ¿no? Y sí, el laberinto. Dije, ah, el laberinto. Que por cierto, el laberinto brilla por su ausencia. En ningún momento tenemos conciencia real de que es un laberinto. Nada más vemos unas cuantas paredes. Corres por aquí, corren por allá. Para nosotros todo es extraño. En fin. Ya luego los penitentes. Toda la idea va bien hasta que vemos a los penitentes, que es una especie de robot con un ser ahí raro, un ser arrugado. En fin, después de eso se comienza a develar la trama absurda y pues ya sabemos, ¿no? Están haciendo experimentos que el sol consumió nuestro planeta y sobre todo una enfermedad, la llamarada, y que estos son supuestamente inmunes o algo así, pero pues ni tan inmunes porque los picaba esa onda y también se volvían locos, se ponían mal. Entonces pues la verdad no comprendí mucho. Pues se me hizo una tontería. Eso de, ahora siguen las pruebas, señores. La primera fase. Oh, dije, no manches. Otra vez. Juegos del hambre, divergente. Por cierto, los juegos del hambre están bien. Estuvieron buenos, pero la química entre los dos protagonistas es nula. Hasta puede decirse que se odian. Este chavo que utilizaron, como que no, ¿eh? Bueno, pudieron poner a otro más. No sé. Pues a lo mejor es para no robarle protagonismo a Katniss. Pero ella sí subió como la espuma su carrera y todo. Impresionante. Y esa película pues marca más porque pues fue la primerita que sacaron de toda la serie de libros. Y después Divergente se me hizo una jalada, nada más porque sale esta muchacha. Que ya la vimos ahí con a Hazel Grace. Pero también se me hace una tontería. Se forma la, se separa la sociedad en facciones y los policías son unos desmadrosos. No, vale. Me dio bastante risa. En lugar de que sean los que guarden la compostura, la ley y el orden, no, son un desmadre. Para que sepan que somos los audaces, somos los, no, es más, ni me acuerdo cómo se llamaba su facción. Luego los hippies. Qué chido. Los legales son los más presumidos, o no sé, en fin. Abnegación. No, ya, guácala. No tengo ningún interés en ver ni la 2, ni la 3, ni la 3. Igual con Maze Runner. La siguiente película creo que se va a llamar Pruebas. O algo así. No me interesa, realmente. Y y luego también la otra, la de Juegos del Hambre. Me gustó más la 2.
está muy buena. Y aparte, como les digo, pues fue la primerita que vimos. Fue la sensación. Llegó con frescura. Pero pues ya las otras, ¿ahora qué sigue? ¿Qué más van a sacar? ¿Otra película? ¿Otra trilogía? ¿Otra amenaza de trilogía? No manches. ¿Cómo pueden hacer trilogías de estas películas? Sí. De otras buenas, se quedaron en el tintero. Sí, la mejor película de todas estas que mencionas es, creo, esa de Los Juegos del Hambre. Pero aún así también tiene muchos huecos. Su historia está muy mamona y así. La 2 dije, ah, no mames. Y luego la 3 no la he visto, pero la 3 creo que la dividieron en parte 1, parte 2. O sea que son 4 películas. Cabrón. Pero no, la de Maze Runner es una payasada. Y la de otra, la de Divergente o esa, también es una bufonada que nomás con verla uno está bien para que te rías y ya. Pero de verdad yo no entiendo la ambición de hacer 3 películas de esa tontería sin pies ni cabeza. Y o sea, si ya hicieron el libro y ya la cagaron al hacer un libro, ¿por qué lo quieren transformar a película? O sea, no entiendo. Entonces, si fuera una historia realmente buena o no sé. Luego también con lo de Crepúsculo, con esos vampiros gays, sacaron varias películas del estilo, ¿no? De vampiros o de lobos o de zombies y cosas por el estilo así. Y hay una que de hecho la fui a ver al cine, ya ni me acuerdo cómo se llama, así de mala fue, que prometía una trilogía. Igual era un enamorado y después creo que es un cazador de monstruos, pero él no lo sabe y de repente su destino llega y se enamora de una chica vampiro y ay, no, bufonadas. Eso sí, muchos efectos, mucho dinero gastado, pero no, o sea, para hacer una trilogía, ¿por qué si hay tantas ideas buenas para hacer películas? Pero bueno, eso es lo que vende. Qué triste las generaciones que vienen. Sí, yo también vi Maze Runner. Estuvo espantosísima. Yo al principio sí sonaba muy bien. Yo la empecé a ver. Se me interesante. Me recordó la de los... ¿Cómo se llama? El Señor de las Moscas. Creo que se llama así esa película. Y libro. De una sociedad. Dije, ah, pues está chido eso. Va a estar curiosísimo. Pero es que no supieron hacerlo. Estuvo muy... empezaba el concepto muy padre. Lo del laberinto. Pero ya cuando vieron las máquinas y todo eso es como que absurdo ya. Era muy interesante ver cómo habían las facciones también ahí en esa pequeña aldea. Los cazadores, los corredores, los bla bla bla. Estaba chido. Pero luego ya empezó en esa bufonada y no, valió gorro. Un experimento espantoso. No pueden hacer películas de libros de chamacos. O sea, ¿cuántos años tendría que hizo Maze Runner? ¿Como 30? ¿35? ¿O menos? No, o sea, leer la de la granja esta, ¿cómo se llama? Hay libro de... No se llama La Granja. Es muy conocido, pero se me olvidó. Bueno, es un libro de que trata de... Igual de una sociedad... De cerdos, de caballo, hay un caballo, hay unas ratas y todos se rifan. Es una sociedad muy chistosa. No es La Granja, La Rebelión en la Granja se llama. Y pues esos son libros que sí tienen un mensaje chido y sí te hacen reflexionar. No, que Maze Runner, no manches. ¿Qué te hace reflexionar? Nada, no, es pura aventura y tontería. O sea, ni siquiera aventura chida, pero bueno. Hicieron su intento. Sí, la mejor de todo esto es los Juegos del Hambre. Tiene un... Es para que vean si sí tiene un trasfondo curioso de la lucha contra el sistema, pero está... Pero pues, ay, la 1 y la 2. La 2 todavía ahí medio lo intentó. Después no sé qué vaya a hacer. O sea, no man. Y sí, lo que se lleva la película es Katniss. Katniss se volvió un símbolo de la rebelión. Está padrísimo eso. Y aparte mejor porque fue quien consoló a Chris Martin. Después de que lo hizo pedazos esta Gwyneth Paltrow. ¡No manchen! ¡Pobre Chris! ¿Qué no vio grandes esperanzas? ¿No supo lo que le iba a hacer? Gwyneth Paltrow fue hecha para destruir a los hombres. Entonces, pues ya era lo que se suponía que le iba a pasar con a Chris Martin. Y luego, si se juntaban... Gwyneth Paltrow con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este güey?
el Robert Downey Jr., pues obviamente se le iba a bajar. No manches, yo cuando supe que se separaban Chris Martin y la Patrou, dije, no manches, qué manchado por el Chris Martin. Dije, se ha de haber agarrado una groupie por ahí, el muy cabrón. Dije, pobre mujer, porque pues ya también está cerca de los 40, ¿no? Algo así. Dije, ¿cómo la deja así después de tantos años juntos? Qué maldito perro. Pero bueno, por lo que me cuentas, es parte de la historia que yo no sabía. Entonces, más bien, la cabrona fue ella. No manches, que Robert Downey Jr. es un cabrón. Me gustaría tenerlo de amigo, pero... pero que no conozca a mis mujeres, porque si no... me las quita el perro. Qué gacho. Bueno, estuvo bien entonces. Pero fíjate, un tipo... el de... ¿cómo se llama? Uno que sale con... que ha hecho duetos con esta Miley Cyrus, sí. No me acuerdo cómo se llama el fulano. Rompió con su esposa y le dedicó un disco entero a ella. Pero él hace música aprendida para bailar. Entonces, los críticos decían, no manches, y su nuevo disco es una... es una un mazazo en la cabeza para dormirte. Dice, qué hueva. Lo peor que le pudo haber pasado en la música es que su esposa lo dejara. Entonces, ahí no funcionó. Pero bueno, si a Chris Martin le funciona, pues chido. De perdida, que haga buena música. Necesito escuchar el disco. ¿Qué onda, señores? Estoy transmitiendo ahorita, grabando desde el paradisiaco puerto de Monclova Sound Machine. Para seguir con esta grabación, que inició con Maze Runner, pasando por otras referencias a películas apocalípticas, literatura juvenil, etcétera. Ha quedado mucho de qué hablar en nuestros Facebook. Y ahora seguimos y terminamos con el fracaso amoroso, la ruptura sentimental de Chris Martin con Gwyneth Paltrow. Esa Gwyneth Paltrow está desatada. Bien lo dijo Sergio. Se quedó en el papel de Estela en Grandes Esperanzas y se lo creyó a tal punto que ahora hace eso en su tiempo libre con sus relaciones reales. Ya le pasó con Brad Pitt. Me parece Gwyneth Paltrow fue la primera, bueno, la novia famosilla del señor Pitt. Tronaron. Empezaron, creo que me parece, en Seven. Y después de ahí, bueno, tuvo otros novios. Me imagino que les ocurrió lo mismo, habría que investigar. No he estado muy separado de la música. Vamos a tratar de escuchar el nuevo disco de Coldplay. A ver si es cierto que pega con tubo, como dice Chris. Ya veremos. Entonces, ahí estábamos. Y entonces, él llegó. Y entonces, es el sello de Chico. Y el sello de Manuel. En fin. Siempre termina. Y en fin. En fin. Y entonces, en fin. Par de pájaros huevones. Emmanuel dijo, al rato en la tarde grabo mis audios. Nunca sucedió. Nunca. Christopher dijo, voy a grabar uno de perdida antes de que llegue madre. Nunca pasó. Nunca. Ah, cabrones, soy el único que le chinga a Zorrilla Radio. Hago álbumes que no pegan en la página de Face y me la paso ahí atado todo el día, pero bueno, ahí ando en chinga. Y ustedes, cabrones, al rato lo hago. Y nunca sucedió. Ya tengo casi todos los programas. Ya nada más necesito Photoshop y Illustrator, los más fregones. Pero de ahí en fuera, tengo el iMovie, que es el que con el que voy a, pienso, meter las imágenes, tipo, así, mientras se oye el podcast, que vayan con imágenes ahí, en transición, ¿no? No mames. Ya tengo casi todos los programas. No, nada más falta Photoshop e Illustrator. Ay, no, man. Entonces, ¿cuáles tienes? Tienes Ares. Tienes Buscaminas. No mames. Ahí también le dio risa eso de, ya casi tengo mis programas, muchachos. Ya casi tengo todos. Nada, me faltan los meros chingones. Son los que me faltan.
Se manchó, yo también me quedé pensando, pues, ¿qué chingados tiene entonces? Igualmente pensé, buscaminas, tiene... Tiene buscaminas, un, no sé, un blog de notas. Ya, qué gacho, chico, te manchas. ¿Cuánto tiempo? Es una máquina heredada por los ingenieros, se la pasaron a Chico. Venimos desde no sé cuántos años luz en el futuro a dejarte esta Mac. Nada más que necesitas actualizarla a estos tiempos retrógrados para que puedas usarla. Ahí te dejamos, morro. Prueba de 30 días. ¿Qué hiciste mal, Chico? Ya en 30 días se te autodestruye la Mac. Ni modo, en 30 días en chinga sacando todos los diseños que puedas. Qué chafa, ¿qué onda contigo, Chico? Ya háblale a Pablo y que vaya y te arregle ese desmadre.